En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está en favor de ustedes. Palabra del Señor. La última parte, si nos dimos cuenta, es parte de estos evangelios sinópticos. Lucas lo aborda de un modo diferente a como lo escuchábamos el domingo, sobre vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Ya lo hablamos ayer. Pero ahorita lo importante, o lo que señala el evangelio, es enfocarnos en quién es el más grande. Los discípulos discutían quién de ellos era el más grande, el más importante. Y Jesús hace un gesto profético, toma a un niño, lo abraza, y dice: el que recibe a uno como él, a mí me recibe. ¿Por qué? Porque los niños no tenían voz, ni voto, ni presencia, ni nada. Entonces fue para ellos, por eso digo, es un gesto profético, es una actitud profética, les está hablando con aquel gesto y les dice: este es el más importante. Así que ustedes van a ser importantes si viven la humildad. El que sea el servidor, en eso va a estar nuestra grandeza, no olvidemos. La grandeza no está en yo grito más fuerte, en yo mando más, en yo me impongo, en yo gano todo. Está en la humildad y en el servicio. Que lo desarrollemos, esta virtud de servir a los demás con amor, porque de esa manera nos pareceremos a Jesús, que dice: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Esa es nuestra vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.